Muy buenas tardes. A todas y todos. Buenas tardes, Irma. Buenas tardes, Willy. Buenas tardes. Buenas tardes. Muy bien. Bienvenidos todos y todas. Vamos a seguir con este nuevo desafío llamado Excel. El día de ahora vamos a aprender una herramienta muy interesante. Me gustaría que la tengan muy presente porque en la mayoría de los casos la vamos a estar utilizando, ¿verdad? Siempre recuerden con la parte de trabajar las hojas de Excel con el pensamiento que les explicaba la vez pasada, como que fuera una base de datos. Entonces, esta herramienta les va a permitir que reducir un poco el tema de la digitación, forzar algunos tipos de datos para evitar errores de digitación, ¿verdad? Errores de digitación que muchas veces nos va a generar polémica en las fórmulas que creemos. Bien, les voy a compartir la hoja. Les mando la encuestilla y acá les mando la hoja. Por favor, pueden validar. Muy bien. Solo unos, antes de continuar, unos pequeños avisos ahí parroquiales, ¿verdad? Para que podamos tomarlo en cuenta. Primero, como siempre, continuar con la plataforma. Recuerden que esto nos va a ayudar a poder aprobar el curso. Estamos ya finalizando la tercera semana, quiere decir que ya la otra semana, pues ya podríamos quedar libre de este curso. Como les digo, el tiempo sale volando, ¿verdad? Sale corriendo el tiempo. Segundo, de manera atenta y sin esperar molestar a nadie, por ahí les mandé los URL o los links, como lo conocemos, de la videoconferencia y la lista de reproducción de los videos. Para que puedan copiarlos y pegarlos a un correo, a una página de Word, a una página de Notepad, para que los tengan ahí presentes. Y muchas veces, digamos, cuando ya estamos arrancando con la clase, es bien difícil atender ese tipo de detalles, porque estamos ya con el desarrollo de la clase, ¿verdad? Entonces, para que lo tengan ahí como a la mano, les agradecería mucho que tomen el copiar y pegar. La mayoría de veces los videos, al nomás terminar, uno los sube, ¿verdad? Ahí solo la comprensión del caso, que muchas veces no se suben de manera inmediata, pues porque se satura la red, a veces el YouTube como que se reinicia y tiene como un máximo de videos o de información a subir. Pero
Téngalo por seguro que al siguiente día, antes de las 8, ya va a estar subido, ¿verdad? Para que tengan detalle de esa parte. Entonces, consideren esa situación para poder tener un desarrollo armonioso en este curso. Bien, como les decía, vamos a trabajar la parte de la validación de datos. Esta es una herramienta que nos va a permitir, acá les dejo el objetivo, restringir o forzar a los usuarios a que ingresen un tipo de dato que nosotros necesitamos, ya sea del tipo numérico, del tipo fecha, en un rango específico, si lo quieren con decimales o sin decimales, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, vamos a descubrir la verdad. Entonces, veamos lo siguiente. Esta herramienta, bueno, la podemos ubicar en el menú, datos, herramientas, y luego la tenemos como validación de datos. Es decir, nos vamos a datos, acá arriba, vean, en el menú datos, submenú herramientas de datos, y acá tenemos esta figurita como que fueran dos celdas, ¿verdad? Una con un chiquecito y la otra con una ruedita así como de restricción. Al darle clic, bueno, si le damos a la pestañita, nos habilita estas tres submenús, pero nosotros vamos a descubrir esto. Este menú o esta ventana nos apertura tres pestañas más. Una de las que es configuración, mensaje de entrada y mensaje de error. En cada una de ellas, por ejemplo, existe información a manejar. Por ejemplo, en la configuración, acá vamos a tener los tipos de datos que podemos generar para poder ingresar información, ya sea que sea un número entero, un decimal, una lista de datos, o sea que nosotros ya le ofrezcamos, por ejemplo, una serie de nombres o una serie de datos para que él o ella elija el valor a ingresar, que podamos ingresar del tipo fecha, hora, una longitud del texto, es decir, que permita el tamaño de los caracteres. Por decirles algo, que si va a colocar su nombre, que lo coloque como máximo con tres caracteres. Por ejemplo, si mi nombre es Willy, que solo escriba Will, por ejemplo. Y del tipo personalizado, eso implica ya un poco poder generar la combinación de alguna función para que se corra la herramienta de validación de datos. Por cada una de ellas me da alternativas. Por ejemplo, es un número entero que esté entre un valor mínimo y un valor máximo, que no esté entre entre los valores que le menciono, o que sea igual a un valor en específico, ¿verdad? Ya vamos a ir descubriendo cada uno de ellos. Esto en la parte de la configuración. Luego en la mensaje de entrada. En mensaje de entrada, acá vamos a poner un título breve y un mensaje breve y claro de la información que hay que brindarle al usuario para que tenga una perspectiva o una contextualización de lo que queremos que haga. Por ejemplo, si queremos decirle que ingrese un valor entre 1 y 5, por ejemplo. Se me viene a la mente esas pruebas de psicología, ¿verdad? O esas encuestas que dice, si coloca 1, significa el menor valor y entre más grande es el número. O sea, si coloca 5, se coloca que está de acuerdo o tiene la mejor nota. Ahora, si nosotros vemos la encuesta, si no le ponemos algún tipo de instrucción, pues, o sea, el usuario tampoco es adivino como para poder saber los valores que tiene que ingresar. Entonces, acá, al nomás posicionarse en la celda, esta sección de mensaje de entrada nos puede dar esa información. Le pueden poner tipos de datos a ingresar como título, por ejemplo,
Y en el mensaje de entrada, ingresar valores entre 1 y 5. Es como la información que le vamos a dar al usuario. Luego, en mensaje de error, es aquel mensaje breve y claro que le vamos a dar al usuario cuando esta persona no obedece a lo que le estamos diciendo. Y se puede dar de tres tipos. Por ejemplo, el alto, con este símbolo de acá, por ejemplo, le va a decir, por ejemplo, un mensaje de error, ¿verdad? Error le podemos poner como título. Y le pueden poner como mensaje, usted ha ingresado valores que no están dentro del rango. Y le deja el estilo alto, ¿verdad? El estilo alto. Ese error no lo va a dejar pasar, o ese tipo de restricción no lo va a dejar pasar hasta que el usuario o la persona ingrese los valores que en realidad deben de ser. Si le pone un rango de 1 a 5 de manera con números enteros, hasta que él digite un valor entre 1 y 5, pero como valor entero, lo va a dejar pasar o no le va a enviar ese error, ¿verdad? ¿Me explico con este tipo de error? ¿Con este tipo de mensaje? Si ustedes le ponen del tipo advertencia y su restricción es valores enteros entre 1 y 5, y el usuario pone, por decirles algo, 6, le va a mandar un mensaje de error y le va a preguntar, ¿quiere continuar o quiere corregir? Si nosotros le decimos que quiere corregir, entonces sí, tiene que meter un valor entre 1 y 5. Pero si le dice que quiere continuar, a pesar de que hay una restricción, le va a permitir ingresar valores. Pero le va a preguntar si quiere ingresar los valores que le pedimos o quiere ingresar el valor que le da su regalado gusto, ¿verdad? Esa es la diferencia entre advertencia y alto. O sea, el alto no le va a dejar pasar mientras no ponga los valores. En cambio, aquí sí le da las dos alternativas. Y en la información, le va a tirar el error, pero de igual forma lo va a dejar pasar. O sea, solo le va a decir, mire, es como que te digan, ¿verdad? No se vaya por aquí porque aquí es una zona peligrosa. Está el cartel de información o, digamos, no nadar de 1 a 2, por ejemplo. Está el cartel de información, pero si tú lo quieres hacer, pues corres bajo tu propio riesgo. Entonces lo mismo ocurre con el estilo de información, que le va a advertir que no está metiendo los datos que se necesitan o que se deben de ingresar, pero lo va a dejar pasar libremente sin opción a preguntar. ¿Me he explicado por el momento con el preámbulo? ¿Todo Sí. bien hasta acá? Perfecto. Creo que va a quedar más claro si lo vemos con un ejemplo, ¿verdad? Bien, veámoslo con un ejemplo. Acá tengo ejercicios que los vamos a dejar para el final de la clase, para mientras interactuamos. Muy bien, veamos lo siguiente. Acá tengo un cuadrito. Aquí en temas de imágenes, por ejemplo, vean, tenemos todo lo que les estaba explicando, ¿verdad? Los tipos de valores o de criterios. Acá tenemos un título de mensaje de entrada. Miren, le dice, digite 1 para obtener el resultado del principio. Esto es lo que se les va a presentar. Y acá tenemos cuando ya genera error, vean lo que les decía, del tipo de tener. Aquí dice error y el mensaje, ¿verdad? Solamente puede elegir entre 1 a 4, reintentar o cancelar. Es decir, aquí no les va a dejar pasar hasta que lo ingresemos, como debe de ser. Entonces tengo el valor aquí, ¿verdad? Valor 1 y valor 2 y es una sencilla suma. Una sencilla suma. Bien. Entonces, para poder aplicar validación de datos, seleccionamos las celdas que queremos afectar y le damos validación de datos. Nos vamos a configuración y acá donde dice número entero,
Por ejemplo, vamos a tomar un ejemplo ahorita que solo vamos a ingresar números enteros. Le vamos a decir que solo como mínimo puede ingresar de 1 hasta 10. Bueno, hasta 5 le vamos a poner para que sea más claro el ejemplo. De 1 a 5. Si gustan, llevémoslo contiguo, o sea, llevémoslo paralelo. Hagan lo que acaba de hacer ahorita, seleccionen la celda, váyanse a validación de datos, elijan número entero y le ponen entre 1 y 5. Cuando estemos hasta acá, me avisan, ¿verdad? Lleguemos hasta aquí para que podamos hacerlo de manera paralela. Le damos a aceptar. No, 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 hasta ahí nomás. Solo Ah, vale. vayan siguiendo. Vale. Una vez hemos llenado esto, vámonos al mensaje de entrada. El mensaje de entrada, recuerden que es la información que le vamos a dar al usuario. Le vamos a poner acá en título. Rango de datos. Y le vamos a poner como mensaje, por ejemplo, ingresar valores enteros entre 1 y 5 exclusivamente, ¿verdad? Es decir, no le estamos dando chance de que diga 6, 7 o 1.5, etcétera, etcétera. Continuemos con esa parte, ¿verdad? Ahí vamos a tener ingresar valores entre 1 y 5 exclusivamente en el mensaje de entrada. Y siempre me validan ahí con el pulgar o los que tienen la cámara dándome alguna señal. Bien, con Carlos. Bien, Rocibel. Muy bien, Germán. Bien, avancemos. Luego donde dice mensaje de error. Vamos a elegir del tipo alto. Le vamos a poner, por ahí dicen que la palabra error suena muy pesada, ¿verdad? Sí, pero error, ¿verdad? Y le vamos a poner, por ejemplo, ha ingresado valores fuera del rango. Comunicarse, por ejemplo, con el encargado de soporte. Bien. Llegamos hasta acá y hoy sí le damos a aceptar, miren. Ah, una recomendación antes, ¿verdad? Aquí, recuerden, ¿verdad? Solo es una recomendación. Ustedes son libres de hacer lo que les guste. Recuerden tener una buena presentación con lo que redactan. Iniciemos con mayúscula. Es una falta de ortografía y respeto que escribamos todo en mayúscula, porque eso es como un sinónimo de gritar. Respetemos los nombres propios, ¿verdad? Cada oración se inicia con mayúscula. Los nombres propios van con mayúscula. La puntuación, ¿verdad? Los puntos y comas, las comas. Porque esto lo va a leer un tercero probablemente. Y la aplicación va a ser muy bonita, ¿verdad? Todo bien, bien, bien moderno, pero la ortografía seguimos fallando, ¿verdad? ¿Han visto ustedes esos memes cuando está el meme, que es algo gracioso, ¿verdad? Pero como tiene un error de ortografía, ya no se fija en el meme, sino que en el error de ortografía, ¿verdad? Entonces, respetemos esa parte, es mi recomendación. Le damos a aceptar y ahora interactuemos. Si ustedes notan, al acercarme, ya me aparece el mensaje de esta parte.
de lo que mencionamos, ¿verdad? Y el rango lo habíamos puesto entre 1 y 5. Si yo le coloco 1 y 5, me deja pasar. Si le coloco 0, por ejemplo, me tira el mensaje de error. Y me dice, ha ingresado valores fuera del rango. Comunicarse con el cargador de soporte. O aquí tal vez sería una instrucción más clara de decirle, solo ingrese valores de 1 a 5 todavía, ¿verdad? Al darle reintentar, me vuelve a mandar a la permítame, me vuelve a mandar a la celda y ahora sí ya me deja pasar. Miren, pero si yo pongo un valor fuera del rango, me está tirando este error. Le doy cancelar, ¿verdad? ¿Lo lograron ver? Con este mensaje hay que tener cuidado, miren, porque si ustedes, digamos que por aquí solo son dos filas, ¿verdad? Y dos datos. Pero si tienen toda una tabla, en toda la tabla les va a aparecer eso. Si se lo ponen a toda la tabla. Entonces se vuelve bien molestoso a veces cuando uno quiere digitar, andar cargando este mensaje a la par, ¿verdad? La mayoría de veces, por lo menos lo que hago es ponérselo al encabezado o pongo una nota y les digo, le pongo el mensaje instructivo que puse acá, ¿verdad? Y acá le pongo, ¿verdad? Solo ingresar valores de 1 a 5, porque se vuelve un poquito más amigable, ¿verdad? Más amigable esta parte. Interactúen con esto y ya vamos a ver cómo probar los otros dos tipos de errores. Interactuemos con esa parte. Bien. Unos dos más para avanzar. Bien, Aristides. Gabriela. Ok. Perfecto. Vamos a ver los otros dos tipos de errores, ¿verdad? Vuelvo a seleccionar, vean. Le doy validación de datos y acá le voy a poner, en vez de alto, le voy a poner advertencia. Le voy a quitar este mensaje que está aquí. Le voy a poner uno más corto. Digitar únicamente entre 1 y 5 le voy a poner. Yo cuando tengo problemas de ortografía, me voy a Word. Y valido la palabra. Miren. Bien, le damos a aceptar, ¿verdad? Aquí lo que he hecho hoy, pongan atención, aquí le he cambiado de alto, lo cambié para advertencia. Le damos a aceptar. ¿Cuál es la diferencia entre el tipo de error alto y advertencia? Si el rango ahorita está entre 1 y 5, ¿verdad? Entonces le voy a poner 7 y me tira este mensaje, ¿vean? Ha ingresado valores fuera del rango, digitar únicamente entre 1 y 7. Si le dices, aquí me pregunta, ¿desea continuar? Si le digo sí, a pesar de que hay una restricción, me va a dejar pasar. Y si le digo no, me va a volver a mandar a digitar la información. Por ejemplo, si le digo sí, me ha dejado pasar y ha roto y ha violado la regla. A veces es necesario hacerlo porque, digamos, por ejemplo, si yo pongo una lista de nombre o un tipo de dato y ese dato es como nuevo, lo dejo pasar y después vengo y lo corrijo, ¿verdad? Pero aquí tenemos la libertad de corregirlo o
de pasado. ¿Vamos bien hasta acá? Cambiémosle ahí el tipo de advertencia, el tipo de mensaje. Muy bien, como les digo, ahí les va a hacer la evaluación digamos, si regresan al dato que les debe de pedir o igual lo deja pasar. Nuevamente selecciono y elijo el otro error, ¿verdad? El último error, el otro tipo de estilo, que es la información. Como lo dice la palabra, solo me da información, pero me deja pasar. Vean, le voy a poner 9, por ejemplo. Me hace el llamado. Le doy a aceptar y me deja pasar. O sea, aquí directamente me deja pasar. A menos que le dé cancelar, me vuelve a mandar de regreso, ¿verdad? Interactuemos con el último error. Muy bien. ¿Preguntas acá? ¿Comentarios? ¿Todo bien? Entonces vamos a hacer la captura de control, ¿verdad? Para que me ayuden con sus cámaras, por favor. Una pregunta. Dime, dime. Pero en el último de información siempre me va a pasar, no me mandó Sí, ese ninguna solo te advertencia. avisa, solo te avisa. No, pero a mí no sé qué dice que no me manda nada. Yo siempre escribo, pero no, ni me pide nada. Revisarlo bien, quizá le das muy rápido Enter. Dale el digital al dato, dale la flechita y te va a mandar el mensaje. Si no, no le has puesto mensaje. Okay. Gracias. Bien, vamos a tomar la captura, ¿verdad? La están pidiendo aparte Isaform. A la cuenta de tres. Ponemos el perfil ahí de mayor atracción. 1, 2, 3. Muy bien. Bien, perfecto. Gracias. Ahí sí les hablan por teléfono, ahí hablan bien de mí. Ok. Bien, estamos bien hasta acá, ¿verdad? Hola, solo una Dime, dime. consulta. Yo me equivoqué de celda al principio. Ya lo Ajá. corregí, pero me equivoqué. Si se va al ejercicio, yo coloqué donde dice nombre y mes de la cita. Ahí abajo coloqué el ejercicio. ¿Puedo Ajá. borrar esa información?
porque ahorita que configuré donde dice valor y valor 2, y me sigue dando como el alto, no me da otra opción. No sé si hice algo mal, se puede corregir o por qué me. Vaya, según entiendo, trabajaste aquí, ¿verdad? Sí, correcto. Y querés borrar lo que aparece aquí. Sí, porque me sigue apareciendo el mensaje ahí de Vaya, alerta. entonces dale en validación de datos, le Selecciono. das validación de datos y le das aquí, mira, borrar todos. Ok, Y esto tengo seleccionada la celda. de las celdas que ha seleccionado, le va a borrar si tiene alguna validación de datos. Ah, perfecto. Gracias. Muy bien. Ok. Acá ustedes pueden interactuar. Miren, por ejemplo, vamos con el decimal entre 1 y 5, ¿verdad? Entre 1 y 3 lo vamos a poner ahorita. Ahí le cambiamos después los mensajes. Pero ahora sí ya me permite ingresar fracciones. Miren, 1.5 ya me permite. 2.5 hasta 3, ¿verdad? Ya después de 3 ya no me permite porque yo lo configuré hasta 3. Ahí van ustedes eligiendo el tipo de dato del gusto que necesitemos, ¿verdad? Bien, nos vamos a ir aquí arriba, miren, donde dice nombre y mes de la cita. Por ejemplo, vamos a trabajar la lista. Voy a tomar unos nombres por acá. Voy a tomar, digamos, Germán Flores, Amy Cardona y Delmi Reyes. Rocibel Hernández. Bien, imaginémonos que nosotros queremos crear una lista donde queremos evitar dos cosas. Primero, que la persona que va a llenar ese formulario, esa tabla, esa información, elija nombres exactamente de lo que nosotros le estamos sugiriendo. Es decir, que sugiramos entre Germán y Rocibel. Dos, evitar especialmente lo que no, digamos que no, o sea, que no es la persona en realidad, o sea, que es una persona tercera los nombres. Escriba los nombres como debe de ser. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, Delmi, que lo escriba con Y al final, y no lo voy a escribir con I latino. Que, por ejemplo, Hernández, lo escriban con acento en la A y con Z, ¿verdad? Y con Z. O, por ejemplo, evitar que Germán, por decirles algo, lo escriban con J. Entonces, para evitar errores de digitación, ganar tiempo y obligarlos a meter datos exactamente lo que nosotros tenemos, se ocupan las listas. Nosotros, por ejemplo, les voy a marcar acá, se los voy a marcar de otro color. Siempre que creamos listas, ¿verdad? A mí me gusta dejar una celda en blanco y luego la serie de datos que voy a trabajar. ¿Por qué? Ya lo van a ver. Vamos a darle datos, validación de datos, y aquí voy a crear una lista. Oigan bien, esta es una lista dinámica, una lista relativa o una lista flotante, o sea, son sinónimos de nombres. ¿Por qué? Porque de los nombres que yo cambie aquí, también se van a cambiar en la lista de datos. Ya lo vamos a ver. Entonces le damos clic en la flechita y selecciono desde la celda en blanco hasta donde dice Rocibel. Claro, ¿verdad? Ahí le ponemos su mensaje de entrada, su mensaje de error, pero basta con eso. Ahorita por el momento. Le damos a aceptar. Y ahora, si ustedes notan, ya me permite elegir a Germán, a Amy, a Delmi, a Rocibel. Y si yo quiero dejarlo en blanco, por eso elijo una fila en blanco, una celda en blanco. Miren, lo dejo en blanco. Si yo quiero poner, digamos que cambie el nombre de Rocibel por Glenda Trejo, vean lo que ocurre. Como está flotante el dato, ¿verdad? Pasé de Delmi, pasé de Rosy a Glenda. Entonces le doy clic acá
Y ahora ya me aparece Glenda en vez de Rosy. ¿Se ha logrado ver? Muy bien, esa es una forma de crear listas. Deme un minuto más. Voy a crear una lista paralela aquí abajo. ¿Sí? Vean cómo más. Pónganme atención, ya le va a dar chance para que practique. Me voy a ir a validación de datos. Lista. Y muchas veces esto se hace porque digamos que esa tabla de nombres, yo tengo que ir a guardarlas en algún lugar en exclusivo, ¿verdad? Pero si no quiero generar ese nombre, entonces, por ejemplo, digamos que seleccione falso o verdadero, por decirles algo. Escribo verdadero, ahí, ¿verdad? Punto y coma, falso. Aquí un ejemplo de verdadero y falso, ¿verdad? Entonces, ya no llamo una celda, sino que digito el nombre, y si son varios textos, lo que voy a poner, lo separo por punto y coma. Le doy a aceptar, y ahora ya tengo verdadero o tengo falso. Pero este es un dato absoluto, no lo puedo cambiar, sino que tengo que ir directamente a la herramienta para poder cambiar lo que he contextualizado. ¿Se logró ver el segundo ejemplo? Bien, practiquemos Sí. la lista. Practiquemos las listas, entonces. Practiquemos primero de la primera forma, digiten los nombres y practiquemos de la segunda forma. Les voy De a dar la unos. primera forma, ingeniero, no vi bien porque acá tengo a mi hijo y me interrumpió. No lo escuché bien. Vaya, vámonos a validación de datos. Elegís lista. Y aquí en la flechita esta, seleccionás la lista de nombres que hayas creado. Yo le doy una celda en blanco, le doy una celda en blanco, ¿verdad? Pero si tú no gustas, puedes seleccionar desde aquí. No hay problema, pero yo le dejo una celda en blanco. Y le das a aceptar. Okay. Trabajemos con esta parte. Bien, perfecto. Esa listita, como les digo, les va a ayudar a que evitar errores de digitación, ¿verdad? Y aquí lo hemos trabajado sobre solo una celda, ¿verdad? Pero, por ejemplo, si se lo quisiera hacer a todas las celdas, selecciono todas las celdas, le doy validación de datos, lista, y selecciono los nombres. Todo esto se va a aplicar a las celdas que he seleccionado, ¿vean? Tanto aquí como acá, porque aquí solo lo hemos aplicado para una celda, pero lo puedo hacer a X, a M, N, N celda, ¿verdad? Dime, Aisel. Inge, una consulta. ¿En el verdadero y falso fueron dos puntos o punto y coma? Y coma. Okay, Acá. gracias. Muy bien. Ah, pero ahí hay que tener cuidado, Isel. Si tu máquina está configurada con comas, le pones coma. En el caso mío está configurado con punto y coma. Ah, okay, entendido. Gracias. Ok. Aquí, mira, Carlos, aquí siempre en la lista, pero en vez de llamar unas celdas, digito la palabra. Si son varias palabras, lo separo por punto y coma. Si mi máquina está configurada de esa forma, sino con coma.
Muy bien. Sí, ¿verdad? Tengan cuidado con lo que, cómo tienen configurada su máquina, porque eso les da error. Perfecto. Continuemos entonces. Vean. Por ejemplo, el siguiente dato de importancia en validación de datos es la longitud del texto que yo lo utilizo para dos cosas. Para una forma rápida, sencilla, pero con corto alcance para bloquear celdas en el tema de digitación. Solamente digitación les va a permitir bloquear. Ahí por Excel intermedio vamos a aprender a bloquear páginas, archivos, a bloquear páginas y solo dejar un rango para poder escribir, pero de una manera inmediata podemos bloquear una celda con longitud del texto, pero solamente para la digitación. ¿A qué me refiero? Que si usted le da un copiar pegar sobre la celda, se lo va a capturar. Si borran la columna, se la va a permitir borrar. Si le dan suprimir o delete o borrar, se lo va a borrar. Solamente le va a bloquear el texto. Yo la utilizo mucho cuando creo aplicaciones para gente tercera, especialmente donde están las fórmulas. Por ejemplo, aquí tenemos la fórmula. Miren la sumatoria de estos dos números. Entonces, aquí, por ejemplo, pueden digitar un dato. Aquí ya está bloqueada, por ejemplo. La vamos a borrar. Aquí está bloqueada. Entonces, por ejemplo, pueden digitar un número o una letra y me borran la fórmula. Y de repente tú llegas y le dices, ¿y por qué no estás ocupando el formato? Es que fíjense que se me perdieron las fórmulas. Uno se los corrige, al ratito lo vuelven a borrar, ¿verdad? Entonces se bloquean. ¿Cómo la bloqueamos? Si quieren, para que haga efecto el ejercicio, denle validación de datos aquí en la celda J19. Le dan validación de datos y le dan borrar todos. Y luego le dan aceptar para que les pueda funcionar. Entonces, ¿cómo la vamos a bloquear? De la siguiente forma, vean, vamos a validación de datos, le decimos longitud del texto que sea igual a cero. ¿Qué me está diciendo? Que no va a permitir ningún carácter. Al darle a aceptar, aquí le voy a poner un error, ¿verdad? El mensaje de error se lo dejo como alto. Le digo alto, zona bloqueada, ¿verdad? Para digitar. Aquí le voy a poner, haga caso, papito, no digite aquí, ¿verdad? Aceptar. Bien, si yo digito un valor, ¿verdad? 12, por ejemplo, me sale alto, zona bloqueada para digitar. Haga caso, papito, porque hay veces que aún así están dándole y dándole y dándole, ¿verdad? No lo va a dejar pasar. Entonces, esa es una forma de bloquear una fórmula para que no me la borren. Si le doy delete o suprimir, sí me la borra porque solo está bloqueando el texto. Si yo elimino la columna, también, ¿verdad? Me la va a permitir borrar. Si quieren llegar un poquito más a detalle, pues los invito a ver lo que es las opciones de bloquear y proteger hoja. Si no, pues esperemos llegar al curso intermedio. Entonces, esa es una de las aplicaciones de longitud del texto. La otra es, vamos a datos, validación de datos, longitud del texto y le digo que sea igual a 3. ¿Verdad? A 3. Le doy a aceptar y aquí vamos a poner el mes de la cita. Perdón, el mes de la cita. Si escribo noviembre, no me va a dejar pasar porque estoy escribiendo más de 3 caracteres. Entonces solo escribo no, le doy enter y ahora sí ya me dejó pasar. ¿Se vio? Bien, practiquemos estas dos partes entonces. Bien, por ejemplo, aquí Glenda le había puesto los meses de
en el mes de la cita le haya puesto la lista de los meses. En la de resultados configuramos el mensaje de error. Sí, así le tienes que poner un mensaje de error, ¿verdad? Pero si gusta por el momento, no hay problema. O sea, eso lo hacemos ya en la práctica, pues. Pero ahorita en el ejercicio es voluntario. ¿Todo bien hasta acá? Esta herramienta la vamos a ocupar mucho a medida vayamos avanzando con el curso. Nos va a permitir ir como induciendo, ¿verdad? Induciendo al usuario, a la persona, incluso a uno mismo, a llenar o colocar un tipo de dato en específico. En los cuadros de notas sirve bastante. Así es, ¿verdad? En los cuadros de notas, digamos, fíjense que más adelante, por decirles algo, ¿verdad? Por decirles algo, aquí tengo, si ustedes notan, esta celda de acá, a todas les he colocado que se llenen con el tipo lista, pero por ejemplo, yo puedo repetir los nombres. Germán dos veces y Amy tres veces. Con la lista personalizada que está aquí, con esta que está aquí personalizada, podemos crear una función de tal manera que si ya elegí a Germán, ya no me permite elegirlo en la siguiente fila. Si ya elegí a Amy, ya no me permite elegirlo en la siguiente fila. O sea que como que se vaya descartando el nombre. Pero eso, como dice el Chavo del 8, lo vamos a ver en un próximo capítulo, ¿verdad? Porque ahorita sería confundirlos sin tener los conocimientos básicos. El primer ejemplo que de la restricción de la fórmula está bien cuando uno está trabajando con contabilidad, con libros contables, porque los resultados son en base a fórmulas y podría haber ahí alguien que meta mano y arruine todo. Y fíjate que con los libros contables, por ejemplo, lo que yo hago es, les hago un formulario, por ejemplo, ¿verdad? Y les pongo aquí, dijiste la venta, ¿verdad? La venta con IVA. Y luego con fórmulas, desglosa el monto gravado, el IVA, crédito o débito. Y si te retienen IVA y todo lo demás. Pero solo digito la venta acá y creo un reporte, que es el libro de IVA de contribuyentes, por ejemplo. De compras, de ventas, perdón. Y la información que meto el formulario se desglosa aquí. Entonces, como tú decías, en esa hoja de reporte está toda la fórmula, ¿verdad? Que desglosa monto gravado, etcétera, etcétera. Y para que no me toquen esa hoja, lo que hago es selecciono toda la hoja, ¿vean? Le doy validación de datos,
le digo longitud del texto, que sea igual a 0, le doy enter, y en toda la hoja no van a poder escribir nada, o perdón, digitar nada. Al menos que me lo borren, ¿verdad? Al menos que me lo borren. Pero si ya no quiero que ni siquiera me lo borren, me voy a proteger hoja. Como les digo, más adelante lo vamos a ver. Entonces, esa es una forma rápida de proteger una hoja completa, ¿verdad? Seleccionando toda la hoja y le aplicamos validación de datos. ¿Se logró ver? Sí. Perfecto. Entonces, ahora vamos a las evidencias de conocimiento, es decir, si me he logrado explicar, y si, claro, me he logrado explicar es que ustedes han entendido. Por favor, váyanse a la hoja de ejercicios, lean las instrucciones. Una vez leídas las instrucciones, acá tienen unas fórmulas. No se preocupen por las fórmulas por el momento porque no es tema de este curso. Está bloqueada. Miren, aquí les pongo área bloqueada, no escribir en este rango por ser uso exclusivo para las fórmulas. Bueno, aquí sería no digitar, ¿verdad? Porque escribir solo en el papel. Si yo digito, me da ese error. Entonces, sigan las instrucciones, ocupen la validación de datos para las 10 celdas y luego prueben digitar los valores entre 1 y 4, por ejemplo, y a ver qué resultado les da. Y una vez tengan llena la información, por lo menos unas 3 filas, comienzan a mandar captura. Y este es un ejercicio, acumulado con muchas herramientas que hemos visto en las clases pasadas. Trabajemos estos 8 minutos que quedan. Ya comenzaron a mandar unas evidencias. Por ejemplo, vean esa aplicación que acaba de mandar Marisol a al WhatsApp. Solo que ahí no le has puesto restricción, porque solo tiene, aquí tiene que haber, por ejemplo, validación de datos entre 1 y 4, y ahí he visto que te permite ingresar hasta 5, 6 y 7. Entonces, una vez, o sea, hay que leer bien esta instrucción para que solo permita agarrar entre 1 y 4. Ya se lo voy a cambiar. Ok. Esto les va a ayudar, por ejemplo, cuando ustedes quieren hacer alguna encuesta o una prueba psicológica, una encuesta de satisfacción. En Google, ¿verdad? En Google Sheets. Aunque ya existen los formularios, ¿verdad? Pero también, si lo hacemos de la manera tradicional, lo podemos ir trabajando. Muy buena descripción por acá. Ese valor no coincide con las restricciones. Sigamos trabajando los otros ejercicios.
Bien, perfecto. Ya Marisol ya corrió. Bien, Germán. Ya la otra semana vamos a estar trabajando ya con tablas avanzadas, la herramienta buscar y reemplazar, modificar tablas en datos y gráfico, ¿verdad? Y estaríamos terminando el curso. En el caso del progreso, vamos a ver cómo vamos. Deberíamos de ir trabajando al 100%. Por ejemplo, Amy ya va al 33% del homework 4. Aristide ya terminó. Al igual que Delmi. Al igual que Glenda, miren muy bien, lo felicito. Son algunos cuantos los que hacen falta por ahí, ¿verdad? Muy bien, ¿preguntas hasta acá con esta aplicación? ¿Con esta herramienta? Yo solo una para poner el valor mínimo y máximo con código, se puede ocupar 0000, porque ahí no, a empezar a eso voy. O Esto, no sé si perdón. tenía la última, que sería del formulario y del código de empleado. Vaya, aquí lo que vas a hacer es lo siguiente, ¿verdad? Primero le vas a seleccionar, le vas a dar clic derecho, luego le vas a dar formato de celdas.
personalizado y le dejas un formato de cuatro ceros. Le das a aceptar. Y lo que vas a hacer es, luego de eso, le das validación de datos, lista, y selecciona la lista que está aquí, mira. Le das enter, y ahora sí ya al elegir un código, por ejemplo, ya vamos a llamar el nombre de Ingrid, Usmani, y así sucesivamente. Por eso les digo, a medida que ustedes aprendan, solo van a digitar el código del empleado y les vayan, aquí porque no, el dato 5 no tiene nombre, ¿verdad? Y les va a llamar toda la información que ustedes quieran solo con un dato. Nombre, apellido, teléfono, dirección, salario, puesto funcional, cargo, cantidad de empleados, etcétera, etcétera. Solo con un código, siempre y cuando lo relacionemos, ¿verdad? Pero eso lo vamos a aprender más adelantito, primero. Ahorita, acomódense, acostúmbrense y tengan bien presente la validación de datos y van a ver que más adelante le vamos a encontrar mucha aplicación. Si no hay más preguntas, pues desearles una feliz tarde, un feliz fin de semana. Primero Dios, nos vemos en la siguiente semana, ya para culminar, ¿verdad? Ya tipo jueves ahí nos podemos reunir en La Pampa, el volcán, no sé, para celebrar la graduación y pues nos damos ahí las fotos de graduación, ¿verdad? Pasen una feliz tarde. Feliz tarde. Listo, Feliz tarde. Listo,